Saludo especial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Estamos en la recta final de estas elecciones para Cámara y Senado que se llevarán a cabo el 11 de marzo. Estamos con Juan Malvey del Centro Democrático, un hombre que ha causado mucha polémica con su megáfono. Juan, bienvenido a esta información. Inicialmente hablemos de esa campaña diferente que usted viene realizando en el Departamento del Valle del Cauca. Bueno, Enwer, muy buenas tardes y a todos nuestros televidentes. Les habla Juan Malvey, el candidato 102 de Centro Democrático aquí en el Valle, o como me dicen ahora, el candidato del megáfono. ¿Por qué lo del megáfono? Nos dicen el candidato del megáfono porque estábamos repartiendo volantes en el centro de Cali. Me dijeron, viene Timochenko para Cali. ¿Cómo así que viene Timochenko? Y nos fuimos a comprar un megáfono y nos fuimos a decirle un par de verdades. Entre esas, que la paz de Colombia no se construye dándole curules a las FARC en el Congreso. La paz de Colombia se construye apostándole a la educación, apostándole al deporte. Esa es la paz de Colombia. Pero así como llegó usted, llegó mucha gente espontánea que tiene deudas pendientes con la FARC. A mí me dijeron que si yo había organizado la protesta, que si yo había llevado buses desde Buenaventura. Yo les decía a las personas que me entrevistaron en su momento que el que crea que para buchar a Timochenko se requiere de buses no conoce la realidad del país. No se sabe quién es más impopular, si Santos o Timochenko. A donde sea que salen los abuchean. Y los abuchean porque hay un clamor de justicia. El 2 de octubre, en el plebiscito, la gente dijo no a que criminales de lesa humanidad participaran en política. No a que esas personas participaran en la política sin reparar a las víctimas, sin devolver a los niños. Todo eso está pasando. Obviamente va a haber un abucheo ciudadano. ¿Y sabe qué es lo grave, Enwer, y a nuestros televidentes? Que la noticia fue que el candidato 102 de Centro Democrático salió con este megáfono a decirle a Timochenko que no, que Colombia no quiere impunidad. La noticia debió haber sido que Timochenko estaba haciendo campaña aquí en Cali, justo 15 años después de la bomba del Nogal. O que estaba haciendo campaña a dos cuadras de donde se llevó a nuestros diputados y nos los devolvió muertos. Ni lo uno ni lo otro fueron las noticias. Entonces, ¿qué mensaje estamos enviando como país cuando la noticia es que sale Juan Malvey con un megáfono y no que un hombre que tiene 480 años de condenas por crímenes de lesa humanidad es candidato presidencial? Ese estilo diferente con el megáfono a bordo, entregando volantes en los diferentes semáforos, ¿no es riesgoso para su integridad física? Vea, Enwer, en la política uno tiene que prescindir en alguna medida de las precauciones, porque hay dos opciones, o nos quedamos callados o alzamos la voz ante la infamia. Y si la respuesta es alzamos la voz, es el camino correcto, porque es que si nos quedamos callados nos pasa lo que le pasó a Venezuela. Guardaron silencio, no participaron en las elecciones, 3 millones votaron por Chávez, 4,5 millones de personas no votaron. Chávez se tomó el poder y destruyó el país. Si en Colombia permitimos que nos pase lo mismo, vamos a perder nuestro rumbo, vamos a perder nuestra patria. No permitamos que a Colombia le pase lo que le pasó a Venezuela. Estamos en la recta final de la campaña. Hay que hacer mucha pedagogía de cómo votar. Si se marca solamente el logo y no se marca ningún número, el voto va para el partido. Si se marca el número y no el logo, ¿qué pasa? Vea, si se marca el número y no se marca el logo, sigue siendo un voto válido por el número que usted marcó. Yo los invito es a que nos acompañen marcando Centro Democrático y 102 a la Cámara. Primero el logo, Centro Democrático y 102 a la Cámara. Acompáñenos votando por el candidato del megáfono, ese que no tiene miedo a defenderlos, porque eso es lo que voy a hacer en el Congreso, estar ahí y alzar mi voz ante la infamia como está pasando en este momento. Recuerden, o son ellos o somos nosotros, porque el camino de ellos es el camino que condujo a Venezuela, el país más rico de Latinoamérica, a ser hoy el país más pobre. O somos nosotros, un país que sueña con un futuro diferente, que sueña con recuperar el rumbo. Acompáñenos este 11 de marzo. Esto ha sido todo por el día de hoy, con el patrocinio de Es de Paz y Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche, por el canal C de Cali y la frecuencia 112D en Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine El Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde y mil gracias por su compañía.